Muy buenas, soy Iván y esto es Zona Pro Gamer y bienvenidos al episodio número 31 de Space Engineers en Vida Pirata. Seguimos retrasando nuestra salida de esta zona y explorar el resto del planeta en busca de aventuras, ya que se va a celebrar un evento en el server en el cual asistirán muchos jugadores. Evento el cual, si cumplimos con los objetivos, seremos recompensados. Bien, pues sin más, vamos a ver qué ocurrió en dicho evento. Comenzamos. Vale, no sé exactamente de qué va la historia. Se llama Ecos del Pasado. Un chivato de poca confianza nos ha desvelado la ubicación de la base de un prófugo buscado por el gobierno. A pesar de que su testimonio es prácticamente demencias de un borracho, presentaba pruebas de la veracidad del hecho. Lo único útil que le hemos podido sacar es que se encontró con una base perdida y la vio reflejada a la luz de la luna. Dentro robó material difícil de encontrar en el mercado negro y documentos. Vale, pues en principio, vale, el evento, hay que entrar en esas instalaciones que tiene la UNT. Vale, y como está al otro lado del planeta, me voy a dejar todo por aquí, ya que no puedo ir rápidamente. A ver, Ypsilon. Esta es, ¿no? Que me ha mandado... A ver, espérate. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ah, por fin encuentro a alguien. Estaba en otra base y no había nadie por allí. Buenas tardes. A ver, soy el representante sindical de Carroñeros S.A. Exijo hablar con el responsable de este sitio. Muy buenas, señor Iván. Buenas tardes. Le he enviado... Sí, buenas tardes. Bueno, no, mira. Un momento, por... señor. ¿Sí? Señor UNT, escúcheme un momento. Usted tiene un problema con el casco, ¿eh? Sus comunicaciones fallan y eso distorsiona todo mi sistema de comunicaciones. Así que déjeme un momentito que voy a arreglarlo. Vale, usted me puede ya hablar, si quiere. Si quiere. ¿Ya puedo hablar? Tiene la palabra. Muy bien, Sí. Señor Iván, le comunico que lo he enviado por privado, por ciertos canales de Discord, una invitación para que se una a las comunicaciones secretas de la UNT, que es donde estamos ahora mismo todos. ¿Se hace el favor de poder ir? Pero, ¿hay cuota de suscripción o algo? ¿Tengo que pagar algo? ¿Eh? ¿Eh? Sí, sangre, sudor y lágrimas por la UNT. Madre mía, la UNT siempre intentando sacar al pobre ciudadano, sacarle la entraña, ¿eh? Que yo soy un humilde empresario de la tierra. Madre mía, ya me estás provocando un estrés psicológico que, en fin, me voy a tener que dar de baja psicológica ya. Qué panda de... Bueno, me callo mejor, me voy. ¿Por dónde se entra? Yo no sé ni por dónde se entra. Aquí hay una puerta. Hola, buenas tardes. Perdón, perdón. ¿Este sitio está libre o hay alguien aquí ya? Perdón. Y bueno, pues me siento aquí en el suelo. Yo me siento aquí, ¿no? No pasa nada. No, yo me quedo en un rincón, que no quiero molestar, hombre. Okay, vale, ya está. Antena. Vale. ¿Qué me has dicho? Que le ponga a la antena un nombre, ¿no? Sí, tu nombre, en definitiva. Que tenga lo del Shooter B, pero... La el nombre. ¿Dónde voy? Ahora mismo estamos aparcando en la pista de aterrizaje para poder despegar allá todo. Vale, voy a sacar... No sé si llamarlo nave, la verdad. Es un tanto tarugo. No puedo girarla. Enciende los giroscopios. Madre mía, pero ¿quién se le ocurre poner unos giroscopios apagados en una nave? Enciende los giroscopios. A ver, da, no tienes encendidos los propulsores, Dar. ¿Pero puedes ayudar? Hay que encender muchas cosas, Iván, revisarlo todo. Ya veo. Ah, ya ahora sí. En cualquier momento acabo estrellado, ¿eh? Sí. Baterías en recargar, encender la cámara. A mi nave le pasa algo. Sí, no paras de moverte. No. Que no estoy haciendo nada. Creo que ha sido un lagazo. Ahora. Ahora tengo control. ¿Dónde me pongo? En cualquier parte de la pista. No te preocupes, estamos al lado de la cúpula. Por rayos. Esperemos que no. Ahí. Bueno, todo el mundo que se suba a sus naves, por favor, si estáis fuera.
Voy a hacer un poco de revisión. A ver, Sams, con su nombre, vale. Amargado. Tecnosis. Uy, aquí hay que. Mía. Aquí hay que ahorrar Carson. Un poquito de batería. Bucao 3. Tienes un reactor de uranio con 50 de uranio, así que tienes suficiente. Ah, Guardián. Carroñero SSA, me sirve. Mister. Bien. 100 de uranio. Tiene nave. Interesante. ¿Dónde está el uranio? Veletors, vale. A ver, es para la nave, no para con lo que deis vosotros. Sí, por supuesto, es para la nave. ¿Quién ha dicho nada? Es para la nave y ya está. Un souvenir. Al terminar la misión, por favor, al señor Iván le hace recuento de consumo ya de uranio. Ya estamos. Sí, sí, voy a dejarlo ahí milimetrado. Vamos a ver, cada gramo. Soy un pequeño empresario serio y, en fin, que no robo. Hay aquí un complot contra mi persona. Contra mi empresa. Pobre bueno, Iván. Efectivamente. Señor Iván, ¿tiene la ubicación de la estación Horizon? Pregunto. No. Vale, le voy a enviar esa ubicación, que es la señal que vamos a usar como referencia para ir en esta dirección. ¿Ok? Ok. Entendido. La estación Horizon es la estación de la UNT, la cual ahora mismo se encarga de gestionar un poco la infraestructura de la UNT. Es un punto de encuentro y comercio. Ya de paso, en caso de que tenga tiempo libre y demás, pueda ir a visitarla, pues estaremos más que dispuestos a recibirlo. Ya se le he enviado. ¿Pero hay que pagar entrada para visitarlo? Porque la UNT lo cobra todo. No, es totalmente gratuito. No me fío. Lo que habría que pagar sería, si acaso, el coste de comprar cosas. Ya está. Entrada es gratis, Arino. Activar todas las torretas, que las tenéis en el número 4, para que estén encendidas en caso de encontremos con hostiles. Torretas activadas. Vale, en la segunda barra tenéis los controles de la torreta, si queréis que ataque a naves grandes, pequeñas estructuras y controlar. Y el 1 al objetivo. Muy bien. Y en caso de que encontréis alguna señal hostil y demás, se nos informará. ¿Vale? Recibido, señor. Vale, pues nada. Entendido. A la estación Horizon, ¿no? Sí, dirección a la estación Horizon. Pues nada, despeguemos y vamos. Voy a quitar los trenes de aterrizaje. Activando. Ah, se volvió loco. Desanclando. Vamos para allá. Desanclando ahora. Rumbo a lo desconocido. Vamos a ponernos ahora en formación cuando estemos ya a cierta altura. Por favor, no os vayáis muy lejos. Ya os he dicho, más o menos un kilómetro entre uno y otros. ¿Y cómo mido yo un kilómetro? Mediante la regla señal tan larga. De la antena. Ni que tuviera una regla mediante tan larga. La señal. Señor Iván, mediante la señal del GPS. De la antena. Una caja de reglas, una. ¡Qué joder! ¡Joder! ¡Manda huevo! Ya cuando despegamos. El cero, pero vaya. ¿Qué pasa? Esto, ¿cómo está? Esto está amañado, ¿eh? Aquí pasa algo. Un complot. Yo creo que todos vamos a acabar muertos. No sé por qué. Bucao 3, en dirección ascendente, no, izquierda y derecha. Vamos a intentar ponernos a una altitud aproximada de unos 500 metros. 500 metros, como si esto fuera tan fácil. A ver, vamos a hacer pareja, lo que viene haciendo, Tecnosis con Veremoth, Daxun conmigo, para que podáis hacer más o menos lo del kilómetro. Iván, si quieres a cualquiera, a la otra dirección, vamos a ponerte a Tecnosis. Sí, vale, ya te veo. Ok, aquí estoy. ¿Y dónde me coloco yo? Que no me he enterado. Tienes que ponerte a la derecha de... del último de la derecha, que es ahora mismo, si no recuerdo mal, Veremoth. ¿No? O Tecnosis. ¿Y dónde están? Veremoth. Vale, Veremoth. Está. Vale, ya lo veo. Oye, Veretón, ten cuidado que lo mismo me estrello contra ti, que es que no sé pilotar. Soy nuevo en esto. Tiene una frenada algo lenta, Iván, así que ten cuidado. Oiga, que le pesa el culo. Sí, ¿y dónde está Iván? No lo hallo. Iván está más o menos ya cerca tuyo. Pues bueno. ¿Estáis ya más o menos todos en posición?
Empezamos a avanzar en dirección sur-sureste, ¿vale? Sur-sureste. Tienes la brújula arriba, Iván. Vale, vale. Doble S E. Entre medias es la S y la SS, ¿vale? Entre los puntitos, ¿no? Sí, sí, los puntitos. Bien, bien. Hasta ahí llegado. Está siendo una misión muy fácil, Qué bien, qué bien. De momento es fácil hasta que encontremos al enemigo y tengamos que atacar. Ah, que tenemos que encontrarnos con el enemigo. Yo pensaba que iba a un sitio a saquear. No, tenemos que encontrar al enemigo y atacarlo. Actualmente se encuentra en el planeta, como ya he comunicado antes. Me han engañado, ¿Esto no iba a hacer boquetes? Sí, vamos a hacer boquetes en una base enemiga. A mí me habían dicho que tenía que ir a una base a desmantelarla, a llevarme todo lo que pudiera. Me han engañado, Que estoy muy atrás, me has dicho. Sí, tienes que avanzar un poco más. Yo ya estoy un poco por atrás. Es que vosotros sois la avanzadilla. Yo voy detrás en retaguardia por lo que pueda pasar. Pero vamos en línea, no en cuña. En línea. Vale, yo voy detrás. Sí, más o menos un intento de línea, porque vamos más bien en W. Si nos han dicho que más o menos la base enemiga está en dirección a la luna, que se puede ver la luna, está en la dirección a la que vamos ahora mismo, que sería el punto de la estación Horizon. ¿Vale? Entonces, más o menos cuando ya veamos la luna y estemos sobre, más o menos sobre ella, o un poco inclinado, o lo que sea, ya nos esparcimos un poco más, haciendo búsqueda. Oye, si era que reflejaba la luna, será un lago de hielo o algo de eso, ¿no? Ya había soltado la sombra. A ver. DVDR sí. Bacon. ¿Es eso? Oye, que yo tengo que sortear una montaña, que te he perdido de vista, Danzo. A 10 kilómetros. Yo estoy viendo la montaña, ¿estás bien? Yo voy detrás tuya y la montaña está cada vez más cerca, Pero a ver, más pues subir, ir por encima suya o rodearla un momento y luego volvéis. No, estoy pasando por encima, pero es que me ha desaparecido justo ahí. Me tenía miedo. Bueno, ¿le puedo intentar hacer un vuelo rasante? A ver si es habilidad o no. Hostia. Lo perdí de vista. Yo con este ladrillo propulsado no me fiaré mucho a hacer nada. Yo no sé los ingenieros que trabajan en la UNT. Madre mía, vaya diseño más ortopédico. No sé cómo no nos hemos muerto ya. Ya para haber muerto tres veces. Son diseños baratos, de coste barato, para evitar altos costes. Sí, coste sí, barato, luego... los enemigos. Y luego lo que los contenedores barato. De las bases de la araña. Ahí, bien guardadito, No gastéis el dinero en defender el planeta. Dinero bien guardadito. No, el dinero no lo gastamos en explorar, lo gastamos en matar a los enemigos. Vaya, vaya. Yo sé de alguien que todavía no ha pagado un contrato de trabajo. Ni me ha repuesto la nave. Tiene zona segura. No creo que sea. Le envié un contenedor con el pago. No sé si lo tiene ya o todavía no le ha llegado, señor Iván. Yo no tengo nada. Te han enviado el cheque por correo. Tienen que descontarle los impuestos de residencia. Madre mía. Esta gente de la UNT cabe peor, Bueno, si no, puede intentar adentrarse solo al universo, a ver qué pasa. Anda, en un minuto reinicia. El server se colisiona. Vamos a frenar. Sube. Vamos a frenar para evitar ciertos problemas que ocurren cada vez que se reinicia cierto server. Que pueden estrellarse la gente. ¿Server? ¿Qué es un server? Así que ir frenando. Pues ya me quedé frenado. Bueno, pueden aprovechar para alinearse un poco, porque vamos como aquí. Como el culo, sí. Algunos vamos muy avanzados y otros muy retrasados. Yo por si acaso he aterrizado. Es la zona segura de que he encontrado. Sí, sí, en dirección a la estación Horizon. En definitiva, la señal. De momento el plan sigue por ahí. Yo quiero hacer una pregunta. Si el sur es hacia el sur, ¿por qué estoy viendo el amanecer hacia el sur? ¡Ah, que me ataque! ¡Que me ataque! No, ese yo, disculpa. Tengo los dedos sensibles. ¡Traidor! ¡Pero sigue disparándome! No.
Perdón, está disparando. La torreta mal configurada. No, no. Ese es una ambientación. Es que es el único neutral que hay. Sí. No, pero yo no tengo para que te queden neutrales. ¡Ojo! ¡Ojo! Iván, estás avanzando mucho. Es que me está siguiendo un cacho de chatarra. ¡Socorro! ¡Joder! ¡Que no es broma! ¡Que lo estoy viendo aquí! ¡Holo, madre! ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? Hola. ¿Alguien ha muerto? ¿Qué pasa? Yo no sé qué pasa, pero el cacho de chatarra no deja de seguirme. Y no es broma, ¿eh? A ver, espérate, dame un segundo, Iván. Estos son los aliens. Estos seguro que son los aliens. Me están abduciendo de alguna manera. Mira el cacho de chatarra ahí. Es una sonda. Es una sonda. Es una sonda. Una sonda y me va por detrás. No, 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 gracias. Yo no quiero sonda anal. Digo, ahí por detrás. Ahí hay un Tillerman en rojo. Malo, malísimo. Perdón. ¿Estás ya, mister? Sí. Vale. Estoy un poco delante, me pues parece, ¿no? Nada, continuamos avanzando en dirección a la señal. Creo que me he puesto delante. A sur. Sí, sí, vuestra posición es que os marca el rumbo... sur, estación Horizon, sí. Okay. Al sur, rumbo al sol. Que os los quemar los ojos. Me quedaré ciego, señor. Pues ponte gafas de sol. Te va a quedar ciego, pero de otras cosillas, guarro. Ay, señor. ¿Cómo andamos de...? Porque tengo una base enemiga en el ojo debajo mío. Pequeñita, ¿qué es eso? Yo no veo nada. AMS. Yo no veo nada. Es mucho. Ya veo la luna, en esa dirección. Dirección luna. Sí, dirección luna, aquí hay una base. A ver, en teoría tienes que ver la luna desde la base. No, no creo que sea ahí. Se ve. Vamos, pues mira, a ver. Y no es muy grande, ¿eh? Bueno, es un poquito grande. Hemos subido un poco que no me fío un pelo. Va la nave tan mal que. A ver, acércate. No, con la cámara, no mismo ni llego. A la cámara lo puedes mirar. ¿Con la cámara? ¿Cómo la cámara? Está en el 1, en el 1. Pero esta gente va muy atrás, ¿no? O. Bueno, pero están avanzando. Bueno, Valdrin está a 15 kilómetros, ¿eh? Ah, no, es un doble. Ah, pues entonces déjalo y avánzate a la señal. Sam, tengo ya la vista. Ah, mira. Berezor está ahí. Pero no veo a nadie más. No sé si es algo propio del terreno, pero hay una especie de... punto que posiblemente sea una base un poco más hacia el sureste. Dame un segundo, voy a olvidar. Míralo en un momento. Te lo confirmo. A ver, dijo que se reflejaba la luna de algún sitio, así que me imagino que estará la base en un lago. Que se veía la sombra de la... Sí, pero eso es que el sol pasa por detrás de la luna. Puede ser cualquier parte, vamos. O sea, estoy viendo... que en la superficie... No, estoy viendo nada. Es un efecto del juego. En la superficie tiene que estar. Avisar en caso de que veáis algo, como están haciendo vuestros compañeros. ¿Se ve la nieve? Entonces no avises, que yo también la veo. Veo no. Algo inusual. Algo inusual aquí. Pues una zona no nevada. A ver, dice que se ve la luna reflejada en el suelo. ¿Estas naves tienen calentador de casualidad? Yo quiero entender que es más adelante. Sí, ¿eh? Vale, 132 kilómetros está el punto de referencia. Está desactivado como tal. Pero yo creo que por aquí no puede ser. Hay que activarlo. Por aquí a lo mejor. No, está caliente. Todo depende de. El sol se. El sol se ponga de alto, claro. Es que depende de dónde de la sombra. Bueno, abajo tiene el conector. Pero quiero pensar que es más adelante, no es aquí. Se veía la luna, es que la luna se ve de mucho sitio. Veo la luna y el sol. ¿Hablabais algo de un lago? También la luna. Yo estoy en un lago, pero no veo nada. Yo estoy subiendo una montaña y aquí no se ve lagos. Tiene que estar, si hay algún lago, tiene que estar al otro lado de esta pedazo de montaña. Oye, ¿y qué es Beacon? ¿Eso qué puede ser? Eso es un NPC, un comerciante. Vale. Tu competencia, Iván, tu competencia. Creo que voy a poner rumbo allí un momentito, ahora nos vemos. Pásame ahora munición, ¿vale? Que... Tiene munición la nave, pero tienes un pequeño problema. Hay cúpula.
Da igual, charramean. Malditos. ¿Cómo se nota que son comerciantes con dinero? Con poderío. Sí, sí, Tiene toda la pista que será detrás de esa montaña. Porque ahí ya no se le ve la luna. Yo voy en dirección a detrás de aquella montaña que parece el Everest. Vamos a intentar quitarnos la zona nevada, así que pasando esas montañas adelante seguramente podamos ver algo mejor. Como estamos y nos estamos imaginando que será una base en hielo. Detecto una señal que se llama AFT Beacon. RFT. ¿Alguien puede ir a investigar y ver qué es? RFT Beacon, yo también la veo. Yo vale, veo que uno vaya, que no vaya DVD, 10. Vale. Veretor es el más cerca. Voy a ver eso, que estoy más cerca. Vale, míralo, a ver qué te encuentras. DVDR, Strader. DVDR, Strader. Es Strader. Ah, vale. Vale. Otro de tu competencia. Nada, habrá que eliminarlo. Hoy no, ¿cómo? Mañana. Ah, vale. No, es, comercialmente hablando. No es. Ah, vale. Eliminar la competencia, dice. Efectivamente, quedándome con su negocio. Y algún cañonazo. Como siga subiendo la montaña, salgo del espacio. Porque me estoy muriendo de oxígeno. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Sí. A ver, te has acercado un montón porque justo la señal está detrás. Uh-huh. A ver, estoy informando, vale. Dame un segundo. Yo estoy viendo. Míralo si saco la cámara para evitar que te tengas que acercar. Sí. Oye, aquí hay una señal rara. Pero se mueve. Sí, pero es que voy a darle la vuelta a la montaña porque está justo detrás de la montaña. O sea, hay que superar la montaña para verlo. Oye, aquí hay algo que ha saltado en paracaídas y no parece que sea una señal, ¿no? De esas de desconocidas. Puede que sea, sí, puede que sea de alguno de los compañeros. Sí, yo también estoy viendo debajo mío. ¿Un paracaídas? Un paracaídas, sí. Lo tengo aquí dentro de un metro. Carroñero, te estás alejando mucho. Vale, pues obvio entonces el paracaídas, ¿no? Sí. A su órdenes. RFT dijisteis que nada, ¿no? RFT lo va a investigar Beretto. Ok. ¿Qué, os habéis un chiste? Van dos y se cae el de en medio. Ese te va a ¿Y este es el gobierno central de la Tierra? Qué vergüenza. Sí, ¿eh? Sí. No se ha gastado el dinero en chistes, no. Sí. Que los chistes malos no me gustan. Anda, coge un poquito de los 20.000 de platino que te quedaste el otro día, ¿vale? Y págate un cursito de cómo ser gracioso. Son para la producción de las naves de la UNT y demás. Claro. ¿Y estas naves valen 4 duros? Son para otras naves. ¿Del espacio, será? Esta gente engorda de las facturas. Si es de platino, si es para el espacio. Engorda de las facturas y se lo pasa al ciudadano después. Qué poca vergüenza. Claro. En este beacon no hay nada, es. Vale. Vamos a reunirnos ahora todos en un momento. Ey, a 14 kilómetros estoy viendo una señal. Buffalo Ice Harvester. Y detrás hay un agua de hielo. Eso es de TIE. Ah, ya está. Sí, TIE pone. Detrás hay un agua de hielo, detrás del TIE ese. Vamos en dirección al lago de hielo de TIE. Que vamos a reunirnos allí, ¿vale? Yo estoy llegando. En donde el lago de hielo. Señores, la FT baliza, veo una antena, una nave pequeñita. ¿Me escucháis? Sí, se te escucha. Alto, vale. Claro. Vale, veo una base chiquitita con un par de refinerías, un par de mierdas y una nave chiquitilla. Eso quizás sea de algún jugador. Tiene pinta. A ver, ¿cómo eran las siglas? RFT. RFT. Sí, si F3 es de un jugador. Procurar no acercaros a los de TIE, que aunque estemos en aliado algunas veces lanzan drones y demás. Menos mal que me lo has dicho a 3 kilómetros. Madre mía. Ojo, en el lago hay una señal roja, ¿eh? Lío. Freno. Uy. Es de Lío. Vale, ese es también jugador. Si son tres siglas, pues vamos a dejarnos a una distancia de 2 kilómetros. Ese es del Alex Cole. Sí, veo que el boxer lo han picado del hielo. Desde lejos se ve. Está drenando el lago. Qué poca vergüenza, otro.
Envío por comunicación de la facción la ubicación de reunión ahora mismo. Qué vergüenza, de la ubicación GPS. Más o menos es la ubicación aproximada. La biodiversidad de la zona. Vale, vale. Tecnosis, ven conmigo, estoy yo al lado tuyo. Vamos a aparcar por aquí, que las baterías se recarguen un poco con el uranio y vamos a decidir en qué dirección va cada uno. Vamos a aterrizar por aquí y que dejar que las baterías se recarguen un poco. ¿Qué coño es? Acer han puesto... Acer Comms Relay. Hostia. Smog es enemigo, pero no empecé. Sí, pero aquí tengo Acer Comms Relay, Lio Antena, Control, SIA... A ver, perdón, hacedme huevo que esto va muy rápido y no tengo freno, ¿eh? O sea, echaron un lado. ¡Con el culo! ¡Qué culo! Dale la vuelta a la nave. Ni que esto fuera expanse. Vamos a aparcar cerca de por aquí y ahora vamos cada uno en una dirección. Vale, aparcado. Ahora cuando estemos todos reunidos. Necesito una placa para pintarlo. Jefe de la UNT, yo voy a salir a tomar el aire, ¿eh? A estirar las piernas, que el viaje hace muy largo. Sí. Ahora. Es un poco de ejercicio. ¿Verdad? ¿Podemos pintar la nave? Pues sí, no hay problema. Pues ¡ojo! Ejercicio. Ahí. Vamos a tirar un poco las piernas, vamos. Estiramiento. Una pierna, la otra pierna. Arriba, abajo, la cabeza. Ahí, el cuellito, ahí. Hola, buenas. No, soy vendedor. Si necesita cualquier cosa, me puede preguntar. Uranio. ¿Qué vende usted? Objeto. Yo construyo y fabrico cosas. Sí, mi señal puesta. Estamos ahí aterrizados. ¿Cuánto cobra usted? Yo tengo una nave yo estoy construyendo una nave y necesito un ayudante. ¿Cuánto paga por hora? ¿Cuánto paga? No sé cuánto. Apagar los motores para que no gaste. Ah, ok, discúlpeme. Ya regresé. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Yo tengo mucho material. Hola. Hola. Oigo. ¿Qué ha sido eso? Busca un tren, no dispares. Me atacan. No, yo soy muy valioso. No te preocupes. Yo soy valioso. Creo que ha disparado la base. ¿Qué base? La del jugador. No ha disparado. Señor Carruñero. Ah, sí. Hola. Estamos negociando. Dígame. Yo tengo mucho material. Yo le podría dar mucho material por ese trabajito. Bien. Pues nada, cuando terminemos el evento me contacta usted, que le puedo dar buenos precios. Ok. Perfecto. Trabajo rápido y bien hecho, Amigos, trabajo rápido y bien hecho. Ok, tengo un proyecto grande y necesito ayuda. Chicos. Nada. Después cuando termine ahí nos hablamos. Vamos a ver, estamos negociando. ¿Tú quieres dejar a un pobre empresario terrestre hacer su trabajo? Que lo único que quiere es sacar un sustento para su humilde familia. Sí, Tengo muchos churumbeles. Qué vergüenza. Muchos churumbeles tengo. Me parece muy bien que quieras trabajar, pero el tiempo libre estás trabajando. Que no queremos un jefe, queremos un líder, por favor. Eso. Sí. ¿Algo que decir? Sí, mira. ¿Hey? Hola. ¡Asesino! ¿A que os hago bailar? Vale. Ya que hemos venido más o menos de dirección desde la base de la UNT. Bailando. Ahora mismo está en dirección sur, cosa graciosa. Mister, te vas a ir en dirección nor-noroeste, ¿vale? Yo me voy a ir en nor-oeste. Tecnosis va a ir en dirección oeste-noroeste. Iván, te vas a ir en dirección norte. Dirección norte, ¿vale? Desde esta ubicación. A su órdenes, que me mande. Bukautre, vas a irte en dirección nor-noroeste. ¿Vale? Yo. Bukautre, he dicho Bukautre. Que está detrás tuya. Dark Sun, vas a ir en dirección noreste. Creo que se puede pintar, ¿verdad? ¿Esta es la mi nave? Guardián. Este noreste. Ok. Me queda alguno. Sí, Sam, ¿verdad? Es pereza. Sí. Oeste, sur, oeste, ¿vale? Oeste, suroeste. Oeste, mejor dicho. Mejor tú a oeste. Si no, nos lo saltamos. ¿Y Vérez a dónde va? Oeste. Vérez. Vérezor. ¿Vamos yendo ya o qué? Este, sureste, ¿vale?
en dirección a donde estaba lo de Lío, pero intenta ir un poco más hacia el este, ¿sabes? Pero no se ha recargado casi nada la nave, ¿eh? Señor, me voy rumbo al norte. Vale. Bien, pues hemos dado comienzo a este evento, el cual tenemos que localizar a un prófugo buscado por el gobierno. Como hemos podido comprobar, el área para reconocer e intentar encontrar la guarida de este traidor del gobierno terrano es una zona bastante grande que explorar. Aunque ya que somos bastantes, confío en que podamos encontrar la base tarde o temprano. Pero por supuesto, eso lo veremos en un siguiente capítulo. Y como siempre, si ha gustado el episodio de hoy, pulsa like, compártelo y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.